Estamos en Madrid. ¿Qué has hecho esta tarde tú? Pues he intentado emborracharme antes de hacerme el tatuaje, pero... A ver, ¿el tatuaje? Ah. Pero empecé a marearme y lo dejé. Vale. ¿Y ahora... ¿Qué bebías? Era un spritzer. Un spritzer, creo que es vino blanco. Vino blanco con agua, soda, con, ¿no? Gas. Ajá. Y el hombre no sabía que era un spritzer y lo hemos tenido que explicar y nos miraba con cara de dónde sois. Vale, de otro país, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Y entonces, nada, ¿y tú también te has hecho un tatuaje? Sí, ajá. Me he hecho un... ¿Cómo se llama? Un símbolo de... Un Ankh, ¿no? Un Ankh. Sí. Y no me ha dolido nada. Luego lo enseño. Vale, y ahora, Jorge, ¿qué has hecho tú esta tarde? Pues hemos estado en la Plaza del Sol, de la Puerta del Sol. Ajá. Y hemos ido a comer a un restaurante, a comer una buena paella. Ajá. Y nada, hemos estado esperando a que termine de hacer los tatuajes. Muy bien, muy bien. A ver, Mike. Hola. ¿El Michaels? ¿Qué has hecho tú? Bueno, todo lo que ha mencionado Jorge, lo hemos pasado muy bien aquí en Madrid y bueno, tenemos más que hacer. Todavía vamos a la Plaza Mayor. Ah, sí, no hemos estado en la plaza. No. Y nada, como ya he dicho, lo hemos pasado muy bien. Muy bien, sí. Muy bien. Vale. Y a ver, hola. La estrella del vídeo del día. Pues nada, lo mismo que los demás. Estamos un poco enseñándoles Madrid y ahora nos queda ir a la Plaza Mayor, al Palacio Real y bueno, lo que nos dé tiempo en un día y pasándolo bien aquí con todos. Perfecto, vale. Bueno, ahora estamos en la Plaza Mayor de Madrid, otra zona muy importante. Y bueno, es una plaza porticada en la que ahora, pues lamentablemente, en esta zona de aquí, pues están restaurándola. Entonces, bueno, esta, la parte que están restaurando es lo que denominan Casa de la Carnicería. Y esta de aquí, que es la fachada más bonita, es la Casa de la Panadería, donde antiguamente tenían esas funciones, pero hoy en día no. De hecho, esto se va a reconvertir en un hotel y aquí está el Centro de Turismo de Madrid. Y bueno, aquí hay un monumento, es una estatua ecuestre a uno de los reyes de España, no sé cuál, ahora mismo. Y bueno, pues eso es un poco, en muy resumen, la historia de la plaza, que es del siglo XVI. Vale. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver la plaza. Muy grande y muy bonita. Vale.